come to scale these walls, they will find an unpleasant surprise. Wish Belisano could see this. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Hoy les traigo una guía básica con Legion Offlane, así que disfruten del video. Por ejemplo, yo no sé jugar Doom, no sé jugar... Los héroes offline más fuertes, Mars, Legion, Underlord. Por ahí, pero es complejo. Mars Legion es de lo mejor ahorita. Slugger. Complejo. Tienes Mars y tienes Legion. Son de los más fuertes. ¿Cuál te interesa aprender a jugar más? ¿Y por qué? Mars, tú sabes jugar. Legion no tienes mucha idea de cómo jugar. Ya, Legion. ¿Segura? Ya. Y para preguntarte más. Techis, conchas. Encima peruvianas. Arcont. Ya. Punto número uno. Tienes que activar esta opción del double cast. Claro. ¿Por qué es? Para su segunda... Sí. Para que lo puedas lanzar al toque. Sí, para que lo lances al toque, cosa que puedes entrar en menos tiempo, ¿no? Ya, sus poderes, ¿sabes cómo funcionan? Sí. ¿Su primera? Mientras más unidades le caigan... Más daño. Más daño y más velocidad. Sí, más velocidad. Pero el daño también depende de si es un héroe o es un creep neutral. Entonces, entre más héroes, obviamente más daño, ¿no? Más capacidad de daño. La segunda es buena, ¿no? Es buena. Es como un Lotus, mini Lotus. Es como el escudo de lava, don weón. Uh-huh. Más o menos así, es un buen poder para cubrir. La tercera te cura, ¿no? Tiene mucho life steal, 55% de life steal en un golpe. O sea, es buenísimo. Sí. Ya, por lectura de líneas, supongo que sabes que vas a ir contra el life. El life y el doctor. Y el doctor probablemente, y tu soporte es el Tuskar. ¿Cuál crees tú que es la mejor forma de salir? Doble tango. No, doble tango ya no se compra. Ya, un tango y una sal. Sí. Tu guachita, y será un punto de fuerza. A ver, déjame ver algo. Es que mucho depende de los puntos de armadura de tu héroe. Por ejemplo, Legion tiene 3 puntos de armadura. El Doctor te pega fuerte y el Life también. Entonces, hay que mantenerte en la línea. Y la armadura extra, porque tienes 3 puntos de armadura, es decente. Pero con 5 ya es buenísimo. Entonces, lo ideal contra esos seres que pegan mucho es un anillo de protección. Esto es lo que necesitamos. No necesitamos 2 tangos. Con uno es suficiente, una salp y un mango, porque el mana es importante. Es verdad. Solo eso. Sí, porque también cuando salía con 2 tangos, me obligaban sí o sí a retroceder y hasta curarme y todo. En cambio, con la sal me curo rapidísimo. Sí, es como que tienes un poco de todo. De los mejores ítems para el off, normalmente tu primer ítem inicial... Es que el chiste de jugar offline es que tienes que quedarte en la línea. Entonces, tu primer ítem inicial vendría a ser un bracer porque te da en general todo. En general te da todo. Stats, regeneración, fuerza... Esto es Shadowfin, Puck medio, hay un Techis, Venomancer. La build clásica te puedo enseñar. La build clásica es buena en casi todas las situaciones. 8, 9 de 10, necesitas la build clásica. No voy a ganar esta bounty porque voy a perder mucha vida. No, porque me lagueo. Me gusta jugar sedita. Sí, yo no puedo jugar así. Sí, es un poco complicado. Creo que es por la resolución o algo así. A ver, mira bien cómo estoy viendo. Ah, ok, es un Techi 5. No sé, no tengo mucha idea. Tiene botas y tiene clarity. Ese Tuskar no tiene nada, tiene hacha. Esto cree que va a golpear creeps. No va a golpear creeps. Lo primero, esto, observa. Abro control. ¿Viste cómo ataqué al life? Y el creep vino hacia mí. Ya, aquí simplemente los matas con golpes. Dios.
No le damos a nada porque no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Lo ideal es darle la primera, pero la primera se usa para asegurar el mago. Este es el paso número uno, que es la mayor cantidad de crits posible. Y el mago siempre es el más complicado porque siempre van a estar ahí rondando el mago, ¿no? Yo tengo esta manía de cortar árboles para las sombras. No, mira, abro control. ¿Ves cómo ataco al techis? Uh-huh. Ya, me jalo el agro y me llevo estos crits. De estos 4 creeps, me voy a llevar 3. Ya, pues me llevaré 2 y por ahí me fallo 1. Ahora, en esta línea es una línea media absurda. Uy, se están muriendo, Anto. Es una línea media absurda. Anto, no puse los parlantes. Digo, el agua. Sí, escucho. Uh-huh. Sí, escucho. ¿Escuchas? Sí. Yo también escucho, pero escucho el Dota. What? Yo también escucho acá los parlantes. Entonces le saco. No, está bien. ¿Se escucha, no? Sí. Ya no sé. Ya mira, el Bracer es... No, porque no hay doble audio aquí. El Bracer es el ítem como que en situaciones complicadas, ¿ya? Pero bajo presión. Pero aquí no existe la presión. Entonces no necesitas estos ítems como el Bracer. En esta clase de situaciones donde es una línea muy tranquila, de frente te metes a las Facebooks. Te pasas el paso de las... te pasas el ítem básico, ¿no? Y te vas de frente por el ítem un poco más costoso, pero que es más útil. El detalle es que tienes que darte cuenta y diferenciar entre un ítem que necesites, que es más económico, pero te hace más fuerte al principio, o un ítem que te va a hacer más fuerte después. Entonces ahorita es lo ideal la armadura. Porque el techi solamente nos golpea y luego pues nos baja vida con su tercera. Pero nosotros también nos curamos. Porque el life no nos hace mucho daño. Pues sacar un Bracer en esta situación es medio tonto. Porque en teoría tenemos ventaja. Y esto es lo que voy a hacer toda la línea. Tiene ventaja de que el life prácticamente está solo. Porque el techi solamente se... No cuenta pues el techi. Mago mío. Dato importante, cuando juegues contra Life Stealer, puedes darle 2 puntos a tu tercera y te vas a curar más. ¿Sabes cómo funciona la tercera, no? Sí, te tienen que atacar. El chiste es que te ataquen. Si te atacan, tienes más chances de que tu tercera salga. Ya, de que tengas buen last hit y volar el último golpe, esa vaina ya es cosa tuya, tu práctica, tú ves, ¿no? Pero este chalequito es mejor aquí porque el life solo pega y el techi solo me pega y se mata. Pero me voy a curar con la tercera. Pues tienes que diferenciar bien. Por eso te pregunté, ¿sabes cómo funcionan sus habilidades? ¿Ves cómo me curo un montón? Tiene y tiene cooldown. Sí, es buena habilidad. Esos 2 puntos es lo máximo que le puedes dar, por si acaso, porque luego vas a necesitar los otros poderes. El mago, ¿ves? Con la primera. ¿Qué? Se golpean. El techi se golpeó 2 veces y tú golpeaste y te quedaste. Eso es que es un porcentaje. Es un 25% de chances que entre cada golpe que ellos me den, mira, se active mi pasiva. Y si yo golpeo, ¡pum! Me curo. ¿Entiendes? Depende de los... Imagina que es como un axe. Yeah. Solo que en vez de girar, doy un golpe, yeah, un golpe extra. Primera o segunda, no se sabe la verdad quién se necesita aquí. Pero con ese chalequito y 2 puntos a la tercera estoy genial. O sea, esta es la mejor forma de jugar contra un life. Porque él también, al igual que yo, se cura bastante. Pero el chiste del offlaner es que tienes que quedarte en la línea. Obligadamente, como ya tú encontrarás los ítems para quedarte en la línea. Vamos a quedar tus causas, ¿no? Este es, mira, el life por ejemplo es más tonto. Él compró unas botas y un bracer. Se ha comprado un bracer en esta clase de línea, que tampoco hay presión para él. Pero tampoco es que vaya a morir. Sí, pero vas a ver ahora la ventaja. Mientras él recién está armando sus Facebooks o Power Threads, yo ya tengo mis Facebooks. Un punto de la segunda. Vamos a moverlos así. Puedo pegarles a los dos por si acaso. Y aquí lo puedo matar al techo porque... Bueno, no lo puedo matar. Lo intenté. Pero te das cuenta que yo puedo pararme a dos ahorita. Ahora, dato importante. Los puntos de mana también son importantes con este héroe. Necesitamos tener mana.
Por eso es que el Bracer, la Magic son buenos ítems. No sé si vaya a morir este pato. Es complicado. Pero solo sé que soy más fuerte que él por la diferencia de ítems y por la inversión que yo hice. La Magic. Pero ellos solo pegan. Exacto, ellos solo pegan. Comprar Magic contra ellos que solo pegan no sirve. Ajá. Aquí, muchas unidades. El primer spell, muy bueno. Solo es golpearlo, aprovechando la velocidad. Están fijos. Ya. Muy agresivo. Vamos a improvisar con Sol Ring, que es buen ítem. Vamos a traernos curas porque es necesario. El agro control siempre va a ser una prioridad. Tienes que acostumbrarte a eso si quieres jugar offline. Mira, si estoy débil, pling. Agro control. Y aquí me curo con estos creeps porque me van a golpear. Si me... Hace 2 días yo vi en una guía que dijiste que el Sol Ring no sirve tanto. Sí. No sirve tanto. Y ahora dices que está bueno. Aquí es bueno. El Sol Ring antes se compraba. Yo compraba 8, 9 de 10 juegos el Sol Ring porque se compraba con el anillo de regeneración. Pero aquí se compra con el anillo de protección. Entonces no te curas cuando usas el anillo. ¿Entiendes? No te curas. Porque no te da regeneración de vida. Te da armadura. Pero esta línea. Punto número uno: necesitamos armadura. Y compramos el anillo de protección. Que curiosamente es para el Sol Ring. Punto número dos: nos da mana. ¿Qué necesitamos? Porque siempre un héroe tiene que tener vida y mana. Y punto número 3, nosotros nos curamos. Entonces, no nos hace falta tanto la vida. Creamos un balance con el héroe y con los ítems. Entonces, de esta manera ya logramos tener estabilidad. Una vez tenemos y logramos esta estabilidad, ya podemos despegar un ítem más importante, como esta daga. Depende del héroe también. Sí. El Life sigue pobre con su Bracer y sus botas, ¿no? Él, por ejemplo, está bien que compre sus ítems, pero no es una línea que necesite de estos ítems. No es la situación. Él compra velocidad y stats. Recién tiene Facebook, pero yo saqué ventaja. Entonces, ahora que él es igual de fuerte que yo, ya no le juego agresivo. Le juego a farmear, porque sé que no voy a ganarle. Se va a curar igual que yo y nadie va a ganar. La primera me encanta maxear porque me ayuda para farmear y pelear. Entonces cuando yo empiezo a... Cuando veo que ya no tengo una ventaja sobre el enemigo, empiezo a farmearle. Intentar farmear más que él. Por eso es que hago esto. Porque mientras él se está farmeando este campito, yo puedo ir farmeando este otro campito. Obviamente con magia. Mío, me los llevé yo. Estoy sacando un poquito más de oro que él. Estoy en ese momento... En donde ya ambos estamos parejos, se convierte en una competencia de farm. ¿Quién farmea más? ¿Quién logra sacar más ítems en menos tiempo? Eso depende ya de cada quien, qué tanto sepas. Las otras líneas no las he visto todavía. No me interesan hasta que yo tenga mi daga. Un Doctor y un Life. El Doctor es mejor opción. Y hay un montón de minas, porque hay techs. Se murió el Tusker, mira. Golpeo Venom, jalo agro. Eso también estoy seguro que sí sabes. Me morí. Ya, ¿qué pasa ahora? Los héroes empiezan a tener niveles. No es simplemente ahora seguir laneando hasta tener tu daga. Dependiendo de qué tanto sepan los enemigos, pues van a ir a joderte, matarte, lo que esté en sus posibilidades. A partir... No he estado jugando a ver el mapa, ¿ok? Ahora voy a ver el mapa y voy a ponerme un guard. Siempre me pongo por aquí. Esta es la parte que fácil te puede marear un poco y que tienes que aprender, que es lectura de mapa. Aquí yo me he desconectado totalmente de todo, solamente me he enfocado en mi línea. Ahora voy a empezar a ver mi línea y la de mis aliados para saber a dónde me conviene atacar. Porque este es un juego de información a partir de ahora. Witch Doctor nivel 6, Techis nivel 6, Spook nivel 7 con botella, talismanes es bastante fuerte, Tusker nivel 4, entonces este Techis puede morir, sí puede morir, está bastante débil. Vamos por este más débil. Pregunta nomás, habla. Oh, claro, es la idea, ¿no? Para que tengas siempre esta opción, por eso es que el balance es tan importante. Al tú tener balance puedes responder a absolutamente todo en esta clase de situaciones. No necesito mi daga para pelear. Simplemente uso la información del minimapa para poder llegar.
empiezo a gastar mana, ya tengo mi daga. Ahora la forma de jugar cambia y vas a ver por qué. Primero que venga la daga y necesito mana para que esto funcione. Me compro una clarity extra. ¿Las mayas son buenas en este juego para ti? Yo creo que sería mejor una pipa. Por todo el daño más, porque no le vas a parar al ya mira. Lo que dices es cierto, pero no por lo que es lo que, por el punto que estás aclarando, sino porque hay un techis del otro lado. Y es difícil entrar a la base enemiga con un techis. Y las mayas no son tan buenas porque no hay daño para devolver, no hay uno que golpee fuerte. Y voy a tomar cocción de la pipa para pushear bien las líneas. Una vez jugamos con daga, empezamos a jugar más con el minimapa y ver bien enemigos que podemos matar. Por ejemplo, si yo quiero matar al medio, tengo que estar cerca de este lado de la jungla. Si hay un techis, ¿no? Por ejemplo. Es un doctor. 800, 960 de vida. Sí, está ahí. Como que... sí, pero mira, yo estoy con un war y tengo mi causita de shaman. Primero el shaman, que meto sus poderes para yo poder llevarme el duelo. Pero me silenció el techis. Sí, mala mía. Debí hacerlo mucho antes. No pasa nada. Me nomás hacer TP. Esta es la parte complicada que muchos se enojan y dicen, concha su madre, vengan pues, que hay que matar, bla bla bla. No, no hay que ser así. Informa. Hay que mantener la calma, infórmate bien. Son tres enemigos aquí, ¿cierto? Top lane, el Puck está solo. Yo tengo mi Sven aquí. Así que si este Puck sigue golpeando estos creeps, yo puedo tepear y puedo matar. Y voy a hacer pipa porque hay mucho daño mágico en este juego y hay un techis. La clave... sí, la clave para conseguir duelos con Legion es que te mantengas siempre en las sombras. Para que ellos salgan a farmear. Exacto, y tú los puedas cazar. Es la clave de, para jugar Legion. Ay, no sé qué también salga esto, pero ojalá salga. No la guié porque me canceló. Creo ser lo suficientemente fuerte como para ganarle a un Puck a golpes, ¿no? Porque mi héroe funciona así. He visto que en algunas situaciones le juegan a la Legion con Morrigan. No, esas son malas situaciones. ¿Malo? No, hay mejores ítems que una Morrigan. Esa es la Will. Es que esa es para golpear. Pero este héroe prácticamente tiene daño infinito. Si haces bien las cosas, tienes daño infinito. Este Venomancer puede morir. Sí puede, pero yo no tengo duelo, así que no me interesa. Me encantaría poder matar al Lifesteal, pero es un objetivo bastante complicado. Me voy por los objetivos siempre más débiles. Pero estos jugadores, si te das cuenta, no son tontos. Y siempre se están cubriendo. Entonces no es tan fácil. Pero mientras todo... ah, observa abajo. Un Puck que está yendo solito. No tengo tanto daño, así que no lo puedo matar. No lo puedo matar. Esto es lo difícil de jugar contra techis, y es que probablemente se estén metiendo full minas. 1000 de vida, 1220 de vida. Vamos a meternos ahí porque ya se están metiendo ellos. Qué chucho, si no gana el duelo, matamos y pushamos. Esto es favorable para nosotros. Y por... sí, normal. Tengo buena armadura y resistencia mágica. Estoy jugando esta Legion con pipa porque me parece bueno. Mi segunda me cura y me da velocidad de ataque. A mí o cualquier aliado, así que está bien. La idea siempre es matar, pushear, matar, pushear. Pero si tus aliados no pushean después de matar, no importa. Este va a ser un juego bien lento, por si acaso. Por el techis. Va a ser un juego bien lento. El talento es de fuerza, a mi parecer, ¿no? Un poco más de vida. Ese es un punto negativo del héroe, y es que no tenemos mana. Necesito irme a curar al toque. No me conviene quedarme farmeando estos campamentos. Porque no voy a ganar nada de esto. Ellos que sigan haciendo lo suyo. Yo, por mi parte, Sven hace buen daño, tiene buenos ítems. Shadow es un clásico, ¿no? Siempre se muere. Los cuatro son bien débiles. Double kill. Que son de magia. Sí, el Life es de los más fuertecitos. Pero todos caen en conjunto. Por ejemplo, ahorita veo un Puck y veo un Doctor. El Doctor cae. Es mi objetivo. Es más débil que el Puck.
Y sé que se va a quedar farmeando porque es tentador pegar creeps y llevarse platitas. Primera, segunda, ulti, duelo. Y me cayó el coquito. Probablemente no me lleve el duelo. Y probablemente no lo vaya a matar. No importa, es así. Pero más o menos va tanteando el daño. ¿Jugamos con pipa? ¿Será necesario? Yo también opino lo mismo, porque... Es que... Algo así, como que me falta algo de daño. No voy a entrar todavía, no tengo duelo ni primero. Entonces cuando tienes esta clase de poderes, simplemente te quedas atrás esperando para curar a algún aliado y contrainiciar con tus poderes, ¿no? Primer spell ahí. No tengo duelo. Ese life lo está pegando y se murió el Zen. Claramente no es un juego de pipa. El chavito está bueno. Está bueno. Porque me ayuda contra la magia. A mí. Pero mis aliados son medios huevones. Entonces cuando tus aliados son medios huevones, no te conviene hacer auras. De resistencia. Son tres formas de jugar a la offlane. Tanque, auras. Tanque, auras. ¿Ese nadie se muere? Hay uno más. Estoy pensando. Cuando tienes un héroe de mucho farm. Ya, a farmear. No. Y tienes que jugar de 4. Hacer espacio. Gankear, no sé, hay muchas formas, la verdad. ¿Cómo hacemos para ganar este juego? Ya me estoy llegando al pincho. Hay un Techis, el juego se pone muy extraño cuando hay un Techis porque siempre van a estar ahí juntos y defensa, siempre. Entonces tengo que buscar bien estos huecos. Y el Sven solo piensa en sacar ítems y ganar. Obvio, ¿no? Es lo que él tiene que hacer. Estoy pensando que me compro. Creo que algo de daño me va a faltar. Lo que me jode es que no puedo matar a nadie. Porque siempre estoy solo y ellos siempre están juntos. Entonces no puedo matar enemigos si están juntos. Entonces voy a jugar. Cetro. En esta clase de situaciones donde tus aliados no te siguen y no hay suficiente daño para matar, me empiezo a abrir por el mapa y empiezo a pushar líneas mientras mis aliados van y siguen haciendo lo que han estado haciendo todo el juego. Nada. Entonces yo me quedo pusheando líneas y de paso saco platito. Hasta que ellos vengan y de ahí me voy. O sea, ya no juego a cazar porque el plan A era cazar, pero pues nadie sigue y no mato a nadie. Entonces me estoy estancando. Tengo que buscar otra solución. Mira, están sacando auras, mechans, glimmer. Se pone un poco más complicado el juego. Te obliga a comprar una detección. Me obliga a tener detección. Ese pug me tiene también medio nervioso. Es el que más se sobreextiende, pero es el que también se cuida. Aquí tengo duelos, al parecer. Ese venomanzo. Esta es la mejor forma, que es... Esperas que tus aliados la armen y tú simplemente llegas y metes un duelo a alguien débil. Y sigues haciendo lo mismo. Pero para que esto salga tienes que tener mana y tu TP listo. Ya saqué 20 de duelo más. Porque el juego es así, pues. Es un juego de mierda. Ese es un juego de mierda. ¿Qué tiene el Puck? Esto va a ser súper lento. Este juego va a ser bien lento. Entonces, Esta va a ser la exclusión. Sí, el plan A no me gustó mucho, entonces voy por el plan B. Pero tienes que tener tus planes listos. Si no, luego vas a estar enojándote por las huevas. Y luego vas a estar insultando a tus aliados. Entonces prefiero que ellos mueran y yo mato. Claro que no es lo ideal, ¿no? Pero ya lo intenté. O sea, mi plan A era yo morir, ganar duelo y que todos farmeen. Pero el juego se pone extraño porque hay un Techis otra vez. Estoy entre... Tengo tres opciones ahorita. No sé cuál es la que elegir todavía. Mientras yo estoy farmeando, estoy viendo el minimapa. Porque mi héroe ya tiene buen daño, entonces farmea solo. Veo que life tiene...
sí, ver, ¿no? Mira, esto vamos a estar armando buen daño. El Shadow King está haciendo sus... Sí muere, creo, porque es un doctor. No, ya no muere porque son todos. Cuando llegan todos, o cuando están peleando cerca a su torre. Sí, es que ya no tienen estructuras. Entonces, acá también no puedo matar al Venom porque no tengo estructura. Estoy entre tres opciones: Shadowblade, BKB o Desolator. Era lo que tenía en mente. BKB, Desolator y su clase solo. Porque Lejo tiene buen daño. Sí, pero el Sven también hace buen daño. Pero si estaba sacando el Sven. Si estaba sacando daño, no era de ese. Ah, oh, un doctor. Muy bien. Ese es daño físico, por eso no activo el Chavo. Pero me hace un montón de vida. Qué incómodo este juego. Me encantaría matar, pero no puedo. Yo creo que puede ser una Shadowblade. Oh, parece poco. BKB de eso. BKB es para pelea 5-5. Desolator, es que tengo un Sven y va a terminar haciendo buen daño. ¿Duelo Life? No, ¿duelo el Techis? Sí, más débil, es un duelo gratis. El chavito solamente me lo compré por las minas, nada más. ¿Me da curiosidad algo? Sí, esto está bien, mira, audio está... Oh, está ok, Anto. No sé por qué, no se escuchaba. Esta pelea ya no es buena, porque el Sven no está. Entonces yo no tengo duelo, no me conviene pelear. 3700 de oro, así como hueveando. Solamente sin morir, seguir farmeando y analizar bien la situación. Basher tiene life. ¿Ya tienes una de eso? Puedo comprarme una de Solator. Solamente, pues, no cagándola. Si no la cagas, puedes seguir sacando más ítems. También puede que tengas un daño de la de eso. Sí, porque tienen bastantes stuns. Ese Doctor, por ejemplo, está medio pendejo. La Shadowblade también es una buena opción. El problema es que eso es para... Eso es como para jugar muy individual. Sí, y hay minas. No sé qué tan bueno sea. Creo que la opción de la BKB es mejor. Porque sí o sí voy a ganar un duelo, pues. ¿Quién me va a matar en BKB? El Life me va a pegar, pero sí creo estar lo suficientemente fuerte como para matar a alguien importante. Siempre son esa clase de ítems con Legend. Sacos de todo. El Desolator es opcional. Vamos BKB, creo. Sí, yo estoy solo, así que debería ir al medio para juntarme con mis aliados. Se murió. Vamos BKB. Nuevamente no gana el duelo, pero qué chucha, matamos. O sea, se murió, pero no gané el duelo, pues. Necesito espacio. BKB está bien. 60 de daño está bien. Sven se está armando bien. Este va a ser el punto crítico. Y es cuando todos intentan ir. No muero. ¿Por qué solo un día? Sí, no hacía tanto daño. Ese Life no es huevón. Sabe que la barra caga al Sven. Yo ya lo bufié, no tengo duelo hasta dentro de 2 segundos, por eso no me voy del todo. Ahora sí tengo duelo, pero voy mejor por el Venomancer porque el otro ya estaba muerto. Y tengo el suficiente daño para matar al Venomancer. No, es un Puck, ese sí se puede hacer eso. Antes, acá vamos a sacar 1000 de oro más, 1200 de oro. Solamente por pelear bien, otra vez. O sea, aquí más o menos te das cuenta que si sacas buenos ítems y peleas bien, tu oro va a empezar a subir. Cada vez que mueres, pierdes tiempo. No has sido jungla ni nada. No. Bueno, más o menos. Sí he estado más o menos farmeando jungla y línea. Pero el chiste es no morir, ¿no? Y si mueres, pues muere por alguien más importante.
Life. Puk. Tengo duelo. Ese Puk. Se muere. Creo, ¿no? Se muere. El Booster estaba cerca. Pero no es daño físico. No es daño mágico, es daño físico. Aquí me quedo cerca. Puedo golpear porque somos más. Ahora sí quedamos el chavito. La segunda es para ayudar a mi aliado. Lo lenteo, es como lo puro. Entonces el Legion es buena así. O sea, ataca y defiende bien. No hay duelo, así que no quiero pegar. Y el Sven sigue farmeando. Sí, no hay ítems mejores de la jungla. Estos lo han perdido todavía. 8 para el duelo. Siempre quédate cerca a tu visión. Se bajaron este war, pero tengo este todavía. Enemigos vivos, 2. Aún estoy pensando el siguiente ítem. ¿Aún puedes matar? Sí, tengo este war a mi favor. Siempre es bueno quedarse en visión. Creo que voy a ir por Desolator al final. No me parece malo, doctor. 1420 y un Techis, espérate. Sombra, 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 sombra. Vamos por el doctor. No, porque el Techis no se mea. Oh, oh. Me voy a golpear el Puk. Ah, no lo mando en el Puk. Aquí puedo golpear, pues, porque estamos en mayor cantidad. O sea, somos más. Talento, ya. Ese sí es importante que sepas cuál es mejor en diferentes situaciones. Tienes en nivel 20, tienes movimiento y el 8% de esto. El de la izquierda es para alguien que golpea fuerte. Entonces le tradeas golpes y tienes más chances de life steal. Contra héroes que pegan. Y este es para cazar. O sea que es el de derecha. Es para cazar. Porque son enemigos débiles. Me conviene cazarlos. Y para cazarlos es con velocidad. ¿Está fácil? Lo haces ver fácil. Y estoy segura de que no está tan fácil. Sí, es porque yo sé bien qué ítem sacar en los juegos. Pero es como para que tengas más opciones. No me tocó un juego normal. Me tocó un juego extraño. Entonces se nota que he improvisado un poco. Sí. Era el de mi cabeza. Paciencia, no estamos haciendo nada. Les veo si están echando mesh. ¿Te has dado cuenta que tengo más niveles que les ve? Y tengo más ítems que les ve, a pesar de que les ven estuvo farmeando todo. Exacto, normalmente los jugadores solo quieren farmear y matar. Pero está bien eso. Es que la clave de un offlaner es que si tú entiendes bien cómo funciona el juego y matas y mueres muy poco, tú te armas más. Y le das el tiempo a que ellos saquen sus ítems. Sí, pero los offlaners que se frustran mucho y no saben calcular bien esto, mueren mucho y no se arman ni pinche. Oh. No, ya murió el doctor. ¿Quieres una mala offlane? No. Si mi HC acaba mal, significa que soy una mala offlane. Porque tu HC puede morir tontamente y ya. Pero tienes que, o sea, los buenos offlaners saben diferenciar. Porque depende de mí que mi HC tenga el espacio adecuado. Yo estoy con tu HC de ellos. Más o menos, ¿no? Pero hay casos en donde tu HC es una basura. Y tendrías tú que armarte un poco más. Pero no significa que te quites el faro, sino que saques ítems para ti. Más no. O sea, yo iba a sacar pipa. Pero vi que mi gente era media mala. Entonces sabía que no iban a aprovechar un juego de pipa. Entonces lo dejé en esto. Porque esto me servía contra las minas. Y empecé a sacar ítems para mí. Entonces saber diferenciar, sacar auras para buenos aliados o sacar ítems individuales para aliados tontos. Esos son dos caminos, tú eliges cuál necesitas. Hay caminos que sí necesitas sacar auras para tus aliados porque sí están jugando bien y sí se necesitan auras, pero tienes que saber diferenciar.
¿Hasta qué punto puedes sacar auras? Sí. No puedes confundirle dos veces. Por eso es que las primeras tanteas. Exacto, tanteas. Pero siempre tienes tu plan A, tu plan B. Yo tengo mi plan A, mi plan para todo. Plan A, plan B, plan C, para la línea, para mi aliado, si juega bien, si juega mal. Si tengo línea difícil, si tengo línea fácil. Tengo mi plan A primero. Tengo absolutamente todo un plan para todo porque tengo mucha práctica con este héroe y en esta línea. ¿Ves? Mira el lifestyle que le pega al Sven. Pero yo si me echo contra el Light, te apuesto que yo le gano. Porque mira a su Miranto. ¿Qué? Mira mi daño. Uy. ¿Qué ítem sigue después de esto? Muchos le sacan cetro a la Legion. Les gusta sacar cetro. Sí. Sí, no, pues no. Ay, me mató. Como les ven, ya está armado. No está tan armado, Anto. Mira, no tiene nada, Anto. Este ítem te quita 8 puntos de armadura. Y este ítem no hace tanto daño. O sea, parece que está armado. Pero, ¿te das cuenta? El Life con 2 ítems le ha ganado. Entonces no está tan armado. En este punto necesitamos Quiras, porque... Eso te iba a decir, Quiras. El Life sí me está pegando fuertecito. Te iba a decir Quiras para... O sea, si es que estaba armado para que apoyes más, ¿no? Ya, mira, si no está tan armado... Te explico cómo funciona esto. Con estos ítems que tienes, ¿cuáles de estos 5 héroes representan un problema para ti? Techis. No. Life. Ya, pues las huevas así, mira. El Venom no es un problema, el Puck tampoco, el Techies tampoco y el Wastedor tampoco. Con esos 5 sitios que tenemos, no son un problema. El único problema es el Life, porque no le podemos ganar. Entonces, así funcionan los ítems. Con esos ítems ya estoy bien contra estos 4. Me enfoco en este. Hasta que uno de estos en algún momento se vuelva un problema. No lo son, entonces no los cuento. Sí, 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 tú sacas unos para las cosas que te matan. Algo así, para los problemas. Sí, lo que tú preguntas ya, ¿por qué has muerto? ¿Quién te está matando? Yo, ya. Según eso, tú sacas sus hijos. Eso ya no sirve. Normalmente sacan una build para todo cuando juegan. Pero no es así, es muy... Por ejemplo, este Pug se está haciendo Linkens. Por ahí que se vuelve un problema porque se vuelve un poco intocable. Y entonces tú vas por la barda. A la barda, avisal. Cualquier cosa que puedan romper la Linkens. Y así funciona, ¿no? Mientras tanto voy abusando de los más débiles que sí puedo matar. Sí, creo que ya me acabo. Ah, no, lo maté. Pero es difícil, ¿no? El Ice sí me sigue pegando fuerte. Pero con mis aliados lo mato. Pero aún así, ¿no? Vamos pensando cada vez más. Sí, aún así es un estorbo ahí. Sí, sigue molestando, ¿no? Como que en el duelo no me deja ser. Bueno, tienes tu BKB también. No metiste tu BKB. Pero me metió a Abyssal. El Abyssal traspasa a BKB. Tiene Warren, sí. No, está bien el juego. Está fácil. ¿Solamente de la cara la visa o vas a escoger? Yo no puedo meterle cara. No tengo tanta armadura, es lo malo. Ya, lo bueno es que se murió Life porque solo sí me pega. Pero como estaba con mis aliados, sí le puedo ganar. Vamos a comprar esta huevada. ¿Cuántas minas habrá tenido para matarme? Muchas, ¿no? ¿Te confiaste? Sí, porque tenía esto. Dije, y cagando. Ya ves, Techis con... Ya, es un mal cálculo. No vi que el Techis tenía cetro. Pero... Tampoco entraste con Sentry. No, pues yo me confié. Dije, el Techis ni cada uno me mata. Pero ahora veo, tenía cetro. Entonces el cetro sí le da mucho más daño. Entonces cambia la situación. De todos estos ítems, ahora que el Techis es un problema, ¿qué ítem es bueno contra el Techis? Contra el Techis... Para él, está más que obvio. Es un ítem caro.
te rasca. Sí, exacto. Es el ítem que más vida me da. Entonces me va a servir contra el Tetris. No lo voy a comprar ahorita, pero después lo compraré. Y así funciona esta huevada de juego. Por ejemplo, el Sven hace mucho daño. Pero si el Life se pone a golpear al Sven, el Life se termina ganando al Sven. Porque el Sven no tiene tampoco tan buenos ítems. Y les es... lo bueno es que se está yendo por objetivos buenos. Sí, no es que se quede ahí pegándole al Life. Exacto, se va por los débiles. Y se va a morir, se va a morir. Y así es como el juego en conjunto es más que el juego individual. Perdimos la pelea. Por andarle haciendo huevadas, se pierde. ¿Este Life lo mató? No, no. Sí. Vamos a probar. Sí, lo hacía y se... Más o menos. Más o menos. O sea, tiene evasión, evasión, así está medio pena. Por la alabarda. El Life está armando buenos ítems. Está llegando a un punto medio incómodo y es que... O sea, hay muchas cosas que me faltan. MKB. Algo para el Life. Estoy dando vueltitas nomás a que se acabe el ulti del Puck. Porque el Life no me puede pegar. ¡Ayúdame, Sven! Puede morir el Life, por si acaso. Acaba de gastar su ulti. Y estoy con mis aliados. Hace un momento estaba solo. Ahora él está solo. Ahora sí muere. Pues es diferente. Pues juego de 5-5. Estaba tanteando un juego individual ahí. Pero de nuevo, ¿no? La cosa se complica por el Tetris. Hay que comprar gema, los support. Sí, pero te das cuenta que no puedo matar al Life solo. Entonces acá necesito al Sven. La Abyssal también. Es. Exacto. Pero lo principal, ¿qué es lo principal que te está jodiendo ahora? Lo del Tetris, el Terrasque. El problema es que si saco Terrasque, es muy caro y... El Life Stealer se cura dependiendo el porcentaje. Quiero esto. O sea, entre más vida tenga yo, más se va a curar. Ese es el problema. ¿Este rasca y acabarla o seguir avanzando? Creo que es buen momento para pushear, ¿ya? Ellos están pusheando abajo. Yo me voy a ir. Sé que el Tetris pone minas acá, así que me voy a ir acá. Aprovechando de que está muerto. Lo Legion rompe el todavía. El Tetris está acá en medio, ¿ya? No puede defender todas las líneas. Y están muertos sus aliados. Ya, esta vez voy a tomar más precauciones. Voy a meterme a atacar con mi chavito. Activado. Bien, explotó hasta el culazo sus minas. O las huevas es. A la primera que el Witch Doctor meta su ulti, yo voy a quedar mi BKB y me lo voy a bajar. Si no hacen nada, yo no hago nada. Ya está, sin embargo. Este es el más importante ahorita. Sí, ya, se acabó el juego. Este chiste, se le acabó su chiste. No era necesario comprar tantos ítems, sino tomar mejores decisiones. Aquí le pego al Life porque está con el Seer y no tiene Rage. Y tengo mis pausitos. Bueno. ¿Cuántos? Nunca es buena idea seguir un Tetris, pero estaba solo. Tengo al Shadowfiend conmigo nada más. Doble en 4 segundos. Slash armado, chavito activado. Sí, es buena idea entrar a dolear porque tengo el Shaman Sur. Ahora se dará cuenta de mi existencia. No. Muy tarde, creo. No voy por el lado del Sentry porque es más seguro. Puedo pelear todavía. Tengo el cuernito y la BKB. Y esos son héroes magos. Los héroes magos caen fácil. A golpes. Sobre todo cuando tengo BKB. Trono.
Obviamente tú no vas a jugar más o menos hasta este nivel, ¿no? Pero si has entendido algo, chévere. Sí. Algo habrás captado. Me da miedo jugar Legion porque te puede ir bien como te puede ir hasta el colazo. Pero es que eso depende de qué tanto sepas usar. No, eso depende de qué tanto sepas usar tu héroe. Cuando juegas Mars, tú tienes más confianza. Sí. Ya, pues, es porque le tienes práctica. ¿Sí? Es práctica nomás. Así como juegas Pango. Sí. Ahora lo voy a jugar más. Desde al menos sus ítems para las situaciones. Sí, o sea, es que también era un juego de mierda, ¿no? Un juego bien extraño, pero si entendiste los ítems. No hubo mucha pelea, más tenías que pensar. Pensar en cuál era lo que te molestaba más que en pensar en. Sí, había un sinfín de cosas bien, bien complicadas en el juego. Creo sí, que está medio raro. Eso es todo. Adiós. Despídete. Chao. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.